Muy buenos días, muy buenos días. Esto es La Estampida de los Búfalos por Internet. Me acompañan, empezando por mi derecha, Gustavo García Ribos. Le sigue a continuación Carlos Ivanovich Petrovsky. A mi izquierda, alias el Valencia. Nótese, y el regreso del Jet Day, regresó Benito Barrón. Dice Benito Barrón que con su regreso se van a resolver todos los problemas técnicos. ¿Dónde andaba Benito? A ver qué diga. No, es un misterio. Es un misterio donde hubo Benito, pero le notamos medio descarapelado el cuello. Yo creo que debe haber andado por ahí en alguna playa, ¿no? ¿Cómo le ves tú, Carlos? Me da la finta como que andaba en la Baja, ¿no? Y luego está bronceado. Baja California Sur, por ahí, no, este. No quiere ser Loreto, no sé. No quiere salir. su rostro es de satisfacción, ¿no? No quiere salir de clase. Como... Visita conyugal a la maestra, ¿no? Bueno, pues qué hubo, muchos habitantes de San Quintín en la manifestación ahí en el Congreso, Gustavo, o muy pocos. Pues había más o menos, no tanto, no, pero sí se les notaba que estaban molestos, ¿no? Por la decisión del Ejecutivo de vetar un tema que ya parecía que estaba terminado y que solo era cuestión, pues, de que se fuera promulgado en el periódico oficial del Estado, y sin embargo, pues el Ejecutivo retrasó pues este hecho, ¿no? Dijeron que venían a apoyar a los diputados, ¿no? A quienes aprobaron pues la municipalización de San Quintín, que dicen que ya tienen más de casi 3 décadas, ¿no? Buscando, porque los tienen en la pobreza, ¿no? Y esperaban que con organizamos acá en el Senado, pues pudieran tener acceso a mayor cantidad de recursos, principalmente los federales. No hay que recordar que la mayoría del presupuesto que ejercen los ayuntamientos pues provienen de las participaciones tanto estatales como federales, estos últimos a través de diferentes programas especiales que se mandan a programas ya como en seguridad, alguna construcción de obras o las gestiones que hacen los alcaldes pues para apoyar algún proyecto que traen ellos ya en mente, ¿no? En beneficio de la colectividad. Y pues aquí me había cedido la palabra. Entonces digo, ayer por cierto llevaban unas mantas muy amarillas, ¿no? Por ahí, donde pues toda la gente, ¿no? Sobre todo las señoras, pues estaban, se veían molestas, ¿no? Por este hecho. Entonces, pues vamos a ver de qué manera pues van a resolver esta situación. La verdad parece que no se tocó nada del tema ayer ahí en el Congreso del Estado sobre lo de San Quintín, porque pues tienen que esperar los tiempos, ¿no? Para que el mismo Congreso haga la revisión de las observaciones y ver si deja pasar los periodos que se requieren legales, pues para volver a retomarlo, ¿no? Oye, por cierto, el día de ayer que se estaba realizando la manifestación. Un saludo a Pepe, ya, pero un momento, un saludo a Pepe. Ven para acá, Pepe, ven. Hey. Come on, baby. Pasa el micrófono a Pepe. Aquí en estos momentos viene José López Portillo. José López Portillo vive. José trabajó durante muchos años en comunicación social. Pásale el micrófono. Se niega a hacer declaraciones. Pepe se niega a hacer declaraciones. Pepe, muy buenos días, Pepe. Un saludo al público ahí, al auditorio. Un saludo fuerte, fuerte, háblale. Háblale fuerte. Saludos. Buenos días, ¿cómo está todo? Aquí, sí. Repasteando el periódico. Pregúntale cómo ve la llegada de Kiko al gobierno, Gustavo. Gracias. Víctor, que cómo ves la llegada de Kiko Vega de la Madrid al gobierno del Estado, que haya ganado la elección el 7 de julio. Pues para mí todos son iguales. Acércale el micrófono. Pero está bien, parece que va a gobernar. ¿Cómo que son iguales? A ver, ¿por qué son iguales ahí? ¿Por qué son iguales, dice? Pues para mí sí, no sé. No sabía explicar lo que te voy a decir. Pero sí, parece que el Kiko trae muy buenas acciones. Ojalá. Ojalá levante Baja California. ¿Está caído? Que a todos nos vaya bien. ¿A ti te ha ido mal o qué? ¿A ti que se te ha ido mal? Ah, no, gracias a Dios no. Ahí sí no me quejo. Para mí todo me ha ido muy bien, porque tengo salud, tengo todo. ¿Billetes? ¿Tienes billetes? Pues ahí te puede venir a ti prestado. Muchas gracias, Pepe. Bueno, Pepe. Es que no sé hablar ahí. Yo estoy con
Pepe tiene problemas ahí de audición ahí, pero es un gran amigo, muy trabajador, ¿eh? A las 4 de la mañana ya anda repartiendo periódicos aquí en el área del Centro Cívico y en toda la capital del estado. Felicidades, estimado Pepe. Gracias, que la pasen bien. Que la pasen bien, y se está poniendo el lomo. Nótese cómo se atravesó y se le ve el lomo en la cámara correspondiente a Pepe. Y Carlos Ivanovich Petrovsky está contento, cómo no, pues ayer fue una carne asada en la cual pues se festejó a 3 magistrados. Aseguran la chuleta durante 3 años más, ¿no, Germán? Los magistrados Regina Jiménez, Jiménez, ¿no? Elba Regina Jiménez Castillo. Y Germán Leal Franco y Armando Bejarano Calderas, pues son 120 mil al mes, Carlos, lo que gana un magistrado y sin hacer nada, ¿no? Bueno, aparenta que no hace nada, pero muy bien, ¿no, compañero? Pero sí, constantemente. Supe que Bejarano hasta el ombligo se les apareció de tanto rascarse lo dijo, pero ¿es cierto? Se le hizo más grande. Dice que se trae un ronchón marca y doradas en la Rome. Creo que también en el área de comunicación aprobaron que durara 15 años. Usted va a durar 15 años ahí, compañero. Hazme la buena, Gustavo, ¿verdad? No, elegir, estamos, ¿no?, por un tiempo limitado ahí, ¿no? Salvo que haya pues otra... Con una reelección de otros dos periodos. Otra decisión ahí o invitación, pero pues constantemente están en capacitación ellos. Los magistrados, pues los tres, por ejemplo, son maestros en derecho, ¿no? Y próximo a iniciar su doctorado, pues el magistrado Armando Bejarano Calderas. ¿Vamos a tener unas chuchas cuereras ahí o ya son? Pues en constante profesionalización en materia electoral, Víctor, y pues claro, obviamente que pues sí, y es muy lógico que les haya dado gusto, ¿no? Como dices tú, asegurar la chuleta por 5 años más hasta el 2018, ¿no? ¿Hasta el 2018 es? Sí. ¡Chingazo! Sí, hasta el 2018 les aseguraron la chuleta. Y bueno, ellos no van al Istecali tampoco, ¿no? Pero sí. Pues todos tienen, bueno, derecho al Istecali. Sí, pero tienen gastos médicos mayores. No. Que precisamente hay que recordar. A cualquier compañero aquí en la estampida de los Búfalos que sufra alguna enfermedad, será inmediatamente transportado al Hospital General a través del Seguro Popular. Desde una taranta, ¿no? Vamos para adelante. Cualquier taranta, inclusive. Oye, pero, inclusive tenemos conexiones ahí con nuestro amigo, el enfermero del Congreso del Estado. ¿Cómo se llama? Fernando Castillo. Él tiene ahí varias cajas en la Proxen para acá. Y aspirinas, ¿no, compadre? Toma de presión. Para casa de dolores de cabeza. Bueno, compadre, lo he dejado abajo usted cuando ha tenido un problema. No, compadre, ninguna. Inmediatamente le digo, vamos. Inmediatamente soy atendido, ¿no? Sí, yo creo que de los tres, de los cuatro que estamos aquí, el más malito ahorita en salud he sido yo, ¿no? No pasa de un tarantón, ¿no? Y luego Gustavo tiene conexiones con familia sana, hijo. Ah, aparte. Con Marco Vizcarra. Las conexiones, acuerda que ahí está mi compañero de juergas en el casino, Carlos Valencia. Usted tiene seguro sexual, ¿no? Pero tiene seguro social, ¿no? Tengo seguro social. ¿Lo has utilizado alguna ocasión? Nunca. Nunca, porque... ¿No te has hecho cesárea nunca? No, ni esta, ni el otro. ¿Ni circuncisión? No, tampoco. Nunca ha sido, nunca consulta ni nada. Nunca consulta. Nomás lo tengo para una emergencia, porque cuando son detallitos así de mis hijas, pues mejor prefiero ir con el médico. Por lo que estoy escuchando, la única ocasión que Gustavo García Rivas utilizará el Seguro Social será cuando salga con los pies por delante. No, Dios guarde, ¿no, Gustavo? Pues fíjate que ni a mí... Mucha raza va por primera vez y babalúe, ¿eh? Fíjate que no pienso ir a mi velorio. En posición horizontal. En posición horizontal. Oye, no voy a ir a su velorio, compadre. No piensa ir. Está como el muerto que no citan, ¿no, compadre? Qué chispazo. Sí, ni a mi funeral. Es como el muerto que no citan. En posición horizontal, ¿no, compadre? Porque aquí un muerto... compadre, lo siguen. Creo que lo citaron otra vez, ¿eh? ¿Lo citaron otra vez? Se lo voy a checar. Están citando un muerto a declarar aquí en el... Ah, de nueva cuenta. Aquí en el nuevo sistema de justicia penal. Es un individuo que salió del Cerezo y antes de entrar a su casa lo mataron en su casa fue antes. De 3 balazos afuera, en un fraccionamiento, iba caminando hacia su casa. Le dieron 3 balazos en el lomo y lo siguen citando, como a pesar de que ya es un cadáver. ¿Y cuántos cadáveres hay refrigerados en el semáforo? Actualmente hay 54, tiene una capacidad para 50, de los cuales 43, 48, ya deberían haberse ido a la fosa común.
pero por los, porque no solo han, no han sido liberados por parte del Ministerio Público, no han podido ser llevados, pues, a la fosa, ¿no? ¿Qué más hubo de policíaca ayer, tú, Eduardo Villa? Pues una nota importante, quizás la más importante en todos los periódicos locales de circulación. Y la trende principal, ¿no? La circulación local, por lo menos dos de los tres, es la noticia de los 50 años de cárcel, ¿no? A dos secuestradores y homicidas. En este caso fueron declarados culpables del homicidio de tres agentes de la policía ministerial en el 2001. Estos agentes estaban realizando sus diligencias correspondientes en unas calles del fraccionamiento Jardines del Lago en el 2001, junio del 2001, cuando fueron levantados por un comando armado, ¿no? Posteriormente, pues fueron encontrados muertos a las inmediaciones del canal Tulichek y pues nadie supo qué es lo que había ocurrido, ¿no? Se vinculó inmediatamente a cuestiones del crimen organizado. Posteriormente, pues ya fueron detenidos algunos años después, ¿no? Incluso uno de ellos estuvo vinculado en la liberación del Junior, este conocido secuestrador narcotraficante que operaba, ¿no?, en ese entonces, y que es incluso hasta el momento uno de los secuestradores más importantes, ¿no?, a nivel, en la entidad, por lo menos en ese entonces. Fueron 50 años, además están acusados todavía, que es lo que falta por resolver, por la muerte del hijo del ex de la policía, el ex director de Arari, la Policía Enrique Federal, Enrique Araris, ¿no?, Garduño se llamaba. La Policía Federal de Caminos. Ajá, el ex director de la Policía Municipal, que también se llamaba Enrique Arari. ¿Cómo se llama? Arari, sí. Arachini. Es que no lo puedo pronunciar. Después, se les acusa de ese homicidio y del secuestro de otros dos jóvenes, de otros dos individuos. Entonces, fueron estos 50 años de prisión lo que le dieron a estos dos sujetos, pero pues bueno, sabemos que no pueden ser más, pero todavía tienen cuentas pendientes que resolver. Sí, recuerdo yo ese asesinato, por cierto, que uno de ellos fue amigo mío y compañero de trabajo en uno de los trabajos que yo tuve, Ernesto Camarena Medel, uh-huh, ¿verdad? A ellos los levantaron y, como dices tú, los hincaron por allá en el por ahí cerca del canal Tulichén y los asesinaron y ahí quedaron estos tres agentes ministeriales, pero eso ya fue hace algunos años, ¿no? Yo recuerdo, fue ya hace, yo creo que más 2001, fue en 2001. En el 2001, eran tiempos de mucha violencia en Mexicali, acuérdate que aparecían quemados, los quemados, y se hablaba de que allá en el río Colorado, en la arena, se utilizaban hasta topos, ¿no?, para sepultar cadáveres de manera masiva. Cuando estaba cuando operaba la banda fuertemente la banda de los Garibay, cuando sepultaron a un agente de la policía ministerial, pues con todo el vehículo o el vehículo aparte, ¿no? Sí. Lo cerrucharon, uh-huh, el vehículo y lo localizaron sepultado, fíjate que me acuerdo, pues eran sucesos violentos, cuando se llevaron al Moloya a Antonio Carmona Añorbe. No sé, ¿era director o exdirector en esa época? Exdirector. De Seguridad Pública Municipal. Un escándalo que tambaleó al entonces presidente municipal de Mexicali, Eugenio Elordo y Walter, ¿no? Porque, pues imagínate tu jefe de policía señalado de estar involucrado en delitos relacionados con el narcotráfico. Sigue preso, no sé si en Almoloya o en otro penal de máxima seguridad, a Antonio Carmona Añorbe. Su familia pues le hizo mucho la lucha, van, sus hijos ya deben de estar grandes. No hay que ensañarse, ¿no?, con las personas que están encarceladas, ya pues el caso de Carmona pues ya está pagando su culpa. No recuerdo cuántos años fue sentenciado, pero no debe tardar en salir, ¿no? Salir, exactamente. En eso debe andar. Su familia pues quedó prácticamente indefensa en esta capital. De pronto la mujer de Carmona Ñorba y sus hijos le daban la espalda, ¿no? Carmona Añorbe se preocupaba por llevarlos a los mejores colegios particulares a sus hijos, y de pronto se miró a la familia indefensa, ¿no? Qué problema este, ¿no? Pero forma parte pues de los mismos riesgos de dedicarse a actividades ilícitas, pero muchas veces a algunos funcionarios pues no les queda otra más que inmiscuirse en este tipo de delitos, porque también los amenazan de muerte a ellos o a su familia en caso de que no se apeguen, ¿no?, a los lineamientos de los jefes de la mafia. ¿Qué opinas tú, Gustavo García Rivas? No, pues esto, ya saben, los que se dedican a ese tipo de actividades, pues a lo que le tiran, algo que hay que hacer notar, que muchos de los jóvenes
y muchachos que se, pues, se dedican a este tipo de actividades por la cuestión de la de querer ganar más dinero, ascender en la escala social, pues la verdad el término de vida pues es muy bajo, ¿no? Siempre fluctúa entre los 30 y los 40 años, cuando no menos, dependiendo de la actividad que se desarrollen. Por eso pues es bueno que los mismos gobiernos, ¿no?, ya implementen programas, ¿no?, de atención a los jóvenes para que puedan pues tener oportunidades de desarrollo, ¿no? Por lo general, quienes se involucran en estos es gente que tiene una mentalidad emprendedora, que desgraciadamente encuentran otro camino negativo y por ahí se ven. Inclusive hay estudios en donde dicen que es gente que si se va por el lado positivo le aportarían mucho a la sociedad, ¿no? Porque es gente con decisión y aventada, ¿no? Y nos vamos a ir un corte. Este programa lo estamos transmitiendo desde el restaurante El Rincón Azteca, con el patrocinio del gran diario regional El Mexicano. Y vamos a regresar con el importante tema del despido de Piolín. De Piolín es un famoso locutor de Los Ángeles, creo. Pobre chavalo, ahí lo trae Lázaro, ahí en el sentido de que acosó sexualmente a un varón ahí en plena cabina. Vámonos pues al primer corte. Yes. De regreso aquí en la Estampida de los Búfalos por internet, Estampida de los Búfalos TV, así nos anunciamos. Eduardo Villa, ¿qué datos tienes sobre Piolín en la mañana? Pregúntale a Gustavo, compañero, él es un hombre entregado al espectáculo. No, lo que pasa es que se trata de un locutor joven, que con mucha influencia en la población latina, principalmente del estado de California. Fíjense, logró reunir 10 millones de firmas y se las llevó a Barack Obama. Pues se le considera un luchador en cuanto a que se mejore la política migratoria hacia los mexicanos, ¿no? Hacia la raza totonaca, de parte del gobierno de Barack Obama. ¿Cómo se conoce? ¿Como usted que sabe inglés? Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama, dice Carlos Ivanovich Petrovsky.
y llama la atención que de repente lo despidieron, pues, y tenía una gran audiencia. Tenía una gran audiencia porque contaba chistes y interactuaba con el público. Y prácticamente aquí todos los braceros iban escuchándolo en la mañana, la raza que iba para el otro lado. ¿Tú lo escuchaste? ¿Te llegó a escuchar te tocó escuchar a Piolín por la mañana, Jorge? Jorge Ponce sí sabe, dice que más o menos. Sí, que más o menos. Me imagino que a tu papá, ¿no? A tu papá, don Benito Barrón, que durante alrededor de 30 años trajo costales de papa en el lomo, piscó hortalizas allá en el Allende la Frontera, y permanece todavía fuerte don Benito Barrón, ¿no? ¿No? Mándenle un saludo, compañero Benito Barrón. Saludo ahí. Más fuerte que el Junior, ¿verdad? Señor Benito Barrón ahí. Bueno, y hoy traemos sus comentarios de fútbol, ¿no, compañero? Ese va a ser nuestro comentarista de lujo. Nada más que esperamos que se venga rapado don Benito Barrón, porque queremos a alguien parecido al perro Bermúdez aquí como comentarista como comentarista deportivo. Y va a haber vamos a estar pendientes hoy ahí en el edificio del Poder Ejecutivo, con motivo, pues, del arranque de la transición, el cambio de poderes. Viene Kiko Vega de la Madrid a reunirse con José Guadalupe Osuna Millán, ya con rumbo al primero de noviembre próximo, cuando Kiko Vega deberá decir sí, protesto, precisamente ante los integrantes de la legislatura 21, de la 21 legislatura. Uh-huh. Esto ocurrirá en el auditorio del Estado. Recordamos que va a haber sopilotones, hay raza que va a checar a ver si Kiko Vega, pues, les lanza una miradita, aunque sea de lejos. Y pues ya anda medio mundo repartiéndose huesos, y ya que si Salvador Morales Rubí. Pero fíjense, no le piden la huella al doctor en ojos Guillermo Trejo Dosal. Haga de cuenta que él ya es miembro del gabinete, o cuando menos uno de los grandes asesores de Kiko Vega de la Madrid. Es uña y carne, una persona a la que estima mucho y quiere mucho Kiko Vega, pero además pues se le ubica al doctor Guillermo Trejo con la izquierda, con el Partido de la Revolución Democrática. Y entonces va a decir Kiko Vega, pues yo ofrecí un gobierno de coalición, aquí está mi amigo Guillermo Trejo Dosal. E inclusive hay quienes lo ubican, yo lo considero descabellado, ¿no?, como próximo secretario general de gobierno. Y te voy a decir por qué descabellado, Carlos, porque pues él no tiene mucho roce, ¿no?, por ejemplo, con la zona de la costa, con políticos de la zona de la costa. Y el cargo de secretario de gobierno, pues lo mismo necesitas mano izquierda que mano derecha. ¿O cuál es la frase que tú usas, Gustavo? Ah, no, pues ya. No, tiene que tener una buena mano izquierda, precisamente. Y el mazo en la derecha. Un mazo en la derecha. Dale. Y algunos ilusos andan hasta manejando como próximo secretario general de gobierno hasta Rodolfo Fax, Valdés Gutiérrez. Es completamente imposible. Va a batear, eso sí, va a batear. Pues ya fue, ¿no? Ya fue. Ya fue, y muy malo, ¿no? Sí. Incluso sí, se proclamó gobernador, ¿acuerdas? Se volvió loco, ¿no? Y tiró la toalla. Se le metió el espíritu de Napoleón, ¿no? Y dijo, yo soy el próximo gobernador de Baja California. Sí. Cuando todavía estaba caliente el cuerpo de Héctor Terán Terán, y no se me olvida esa vez ahí en la explanada interior del edificio del Poder Ejecutivo. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, sí, recuerdo exactamente que pues ya se sentía el elegido, ¿no? O sea, ya se sentía con ese derecho. Si bien es cierto, pues era el número dos, el secretario general de gobierno, pero pues todavía no estaba tomada la decisión por parte, pues, de allá de arriba, ¿no? O de la decisión del Congreso del Estado. Pero por cierto que al poco tiempo tiró la toalla, ¿no? Renunció al cargo, ¿no? Rodolfo Valdés. Bueno, con el nuevo gobernador, efectivamente. Era una decisión política, ¿no?, que tenían que tomarse de manera coordinada con el presidente y con el Partido Acción Nacional, que en aquel tiempo se dieron algunos comentarios o leyendas en torno a que el Partido Revolucionario Institucional parece que tenía mayoría en el Congreso y pudo, aguantó o le bajaron la presión, la intención, pues, de nombrar directamente un gobernador priista, ¿no? Creo que esto llegó a oídos del presidente Ernesto Zedillo, y le tocó manejar la crisis precisamente para la sucesión de don Héctor Terán al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. A él era dirigente nacional del PAN, y se vinieron junto con los operadores del PRI en el mismo avión. Los priistas querían dar madruguete, ¿no? Querían poner, sí, un priista como gobernador. Sí, como gobernador. Es cierto. Y llegó Ernesto Zedillo, y debe ser alguien del Partido Acción Nacional quien suceda, por respeto a la memoria de don Héctor Terán Terán, dijo Ernesto Zedillo Panza de León, perdón. No, y les dio su lugar, ¿no? Les dio su lugar, el que ya, esa posición que ya,
que ya era de Acción Nacional, pues porque pues la misma ciudadanía había elegido a don Héctor, ¿no? Sin embargo, pues la muerte pues sorprendió a don Héctor y tuvieron que elegir pues a Alejandro González Alcocer, quien en una semana, ¿no?, pasó de ser un militante activo de Acción Nacional a gobernador, porque no, pues una semana antes lo habían elegido presidente estatal. Un día antes. Un sábado, sí. El sábado 3 de octubre. Resulta que eligieron presidente del PAN a Alejandro González Alcocer y Héctor Terán estuvo, recorrió los subcomités para brindar con los panistas, y en cada subcomité que llegaba había carnitas asadas y caguamas. Uh-huh. Y don Héctor pues le tupía las caguamas y creo que le siguió. Le siguieron la pisteada ahí, se fueron a la Casa de Gobierno, y los últimos que estuvieron ahí, de los últimos que estuvo en la Casa de Gobierno, que lo vieron vivo a don Héctor Terán, uh-huh, Terán, es Gandhi, Rafael Morgan Álvarez. Y doña Alma Corella, creo que lo encontró un domingo, 4 de octubre. El domingo 4 de octubre, un domingo por 68, la mañana, lo encontró en su escritorio, algo así. Lo encontró en su suelo, tirado, con la misma ropa del día anterior, con la barba ya, los pelitos del rostro en proceso de crecimiento. Entonces, el clásico cuando no te rasuras, ¿no? Al día. Sí, no, pues, pero en horas crece. Fue un ataque, debe haber sido un ataque al corazón, obviamente. Inclusive, ¿no?, a las 8 de la mañana todavía no había certeza, ¿no? Empezaron a correrse el rumor, porque a mí me hablaron, oye, y se investiga porque parece, hay el rumor muy fuerte de que falleció el gobernador, ¿no? Todavía no se confirmaba el fallecimiento de don Héctor, y no fue ya hasta horas después en que pues tuvieron que dar la noticia. Yo me imagino que era por la cuestión de los reacomodos, y en tanto pues se informaba en México, ¿no?, sobre la situación y sobre lo que se tenía que hacer, pues, en un caso inédito, ¿no? Nunca, bueno, creo que sí había pasado hace ya en la década de los 60, ¿no? Pero pues eran situaciones políticas muy diferentes, ¿no?, las de aquellos tiempos. Raquel Bustamante, hermana de mi cuñada Beni Bustamante, trabajaba en la cocina de la Casa de Gobierno. Ella fue de las primeras personas que se enteró que don Héctor había fallecido. Ella le avisó inmediatamente a su hermana y a mi hermano, obviamente, y él me avisó a mí temprano también que había fallecido don Héctor Terán. Que por cierto, a la legislatura entrante en ese año le tocó lidiar, ¿no?, con ese problema, ¿no? Luego le tocó resolver un problema tan importante para el Estado, ¿no? Sí, no, fue en octubre. Pues entró a los tres días, ¿no? A los tres días. Habían tomado posesión. Entró en otra legislatura y el 4, ¿no? El 1 de octubre y el 4. Pues a mí me llamó la atención, ya había rumores de que don Héctor Terán pues estaba enfermo, ¿no? Incluso se habla de la pérdida de memoria, ¿cómo se llama? El Alzheimer. El Alzheimer. Se hablaba de eso. De hecho, yo recuerdo que previo a su informe de gobierno hubo un encuentro, una reunión ahí de periodistas con Héctor Terán Terán, y me dijo a mí, me desconcertó, porque me dijo, todavía sigues en Tijuana, me dijo, ¿no? O sea, no me ubicaba pues a personas, ¿no? A pesar de pues que me conocía ampliamente don Héctor Terán Terán, tomábamos café, me acuerdo cuando él era secretario general de gobierno con Ernesto Rufo Appel, tomábamos café en el sótano, ahí en la cafetería del sindicato de burócratas, ahí llegaba pues como una persona común y corriente, como un amigo, a tomar café con la raza, ¿no? Y más, dos o tres veces junto con Augusto Hernández Bermúdez, ahí nos juntamos y como que me confundió con otra persona. Ese fue el 1 de octubre y me llamó la atención, pregunté, oye, ¿qué pasó con don Héctor? Le sacaban al tema, ¿no? Le sacaban al tema, el Sergio Troches, que era su jefe de prensa. Y el caso es que no me gustó en ese informe de gobierno que dio don Héctor Terán Terán, que duró mucho tiempo hablando, cansándolo, ¿no? Cansándolo, hablando un informe, pues, kilométrico. Entonces, ya se le notaba a don Héctor que no andaba muy bien de salud. ¿Tú, Gustavo, quieres poner algo? No ha hablado Villa. ¿Qué has escuchado tú de ese pasaje de la historia política de la entidad? Yo recuerdo, tenía 9 años cuando ocurrió la muerte de Terán, ya se imaginarán. Recuerdo simplemente los periódicos, ¿no?, y la consternación que había pues alrededor. Me acuerdo todavía en ese entonces, pues yo tomé el periódico La Voz de la Frontera, ¿no? Tenía 9 años y pues yo desde muy chico escuchaba pues historia, ¿no?, y escuchaba comentarios sobre Terán. Pues digo, mi familia sí era muy allegada a
familias o los grupos panistas que estaban, porque estaban muy metidas en ese entonces, ¿no? Ellos andaban en el PAN, no militando, pero estaban siempre en los eventos ahí en las, ahora sí que en los cacerolazos, traía manderolas y todo eso. Ahora entiendo tus influencias periodísticas. Y pues obviamente me, por razón está muy cargado el partido del bolillo, ¿eh? Trae la sangre, como trae la sangre. La línea, compadre. No. Trae la sangre de los ideales de Manuel, de Gómez Morito, pero. Y pues sí me causó mucha. Pues igual que a todos, ¿no? Nos consternamos ante el comentario, ante la información. Y sí recuerdo todavía mucho, ¿no? Esa plana del periódico, particularmente de La Voz de la Frontera, ¿no? Porque fue el que yo tenía en las manos cuando miré esta información. Te digo, yo tenía apenas 9 años. Traían como el Manny, ¿no? Como de la edad del Manny. Pero... Rafael Gandhi Morgan Álvarez traía guantes blancos. Eugenio Lorduy, que era secretario de finanzas. ¿Era secretario de finanzas, Eugenio Lorduy, no? Creo que sí. Era alcalde. ¿Era alcalde? Era alcalde. Acuérdate que también aspiró y una frase célebre que se dio muy conocida. Ah, que él quería ser, ¿no? Quería ser y que gobernador. Le dijo en el trayecto del avión, le dijo Zedillo a Felipe Calderón, ¿sabes qué? Todos, cualquiera... menos el orden, porque era de los que lo habían estado criticando por el tema de las tarifas eléctricas, me parece. ¿A Terán criticaba el orden? No, el orden al Ernesto Zedillo. Al presidente Zedillo. O sea, sí tuvo que ver Ernesto Zedillo, ¿no? En la sucesión, en esta sucesión. Inclusive quien vino a operar por de parte del Partido Revolucionario Institucional fue Rojas Gutiérrez, el que fue secretario de Desarrollo Social. Y es funcionario actualmente, forma parte, no sé si el gabinete ampliado, de Ernesto Zedillo Ponce de León, Ernesto Zedillo. Vamos a regresar con los comentarios del perro Bermúdez. No, perdón, de don Benito Barrón. Pásale, Benito. Estamos de regreso aquí en la estampida de los búfalos por internet. Estamos transmitiendo desde el restaurante El Rincón Azteca, en el corazón del centro cívico de la capital del estado, a unos cuantos metros de...
De donde a tiro a piedra y unos cuantos metros de donde despacha el gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán. Y donde a partir del 1 de noviembre despacharán el licenciado Francisco Kiko Vega de la Madrid. Nada pescadito. Don Benito Barrón, usted ha escuchado hablar de piolín por la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, don Benito? Pues parece ser que es un comentarista, es un comentarista, un locutor americano que tiene su programa de radio en Estados Unidos. Es lo que sé yo. Lo corrieron, sí sabe que lo corrieron. Creo que acosó sexualmente a un varón, dice ahí. Ah, caray. Pero no sabemos si fue por eso, ¿eh? Oiga, don Benito, se quedó Chepo de la Torre. ¿Qué pasó ahí con la selección, pues? ¿Qué opina usted sobre esto? Pues yo opino que es una gran felicidad que tienen ahorita los hondureños. Los hondureños, sí. Están felices de que hayan dejado el Chepo porque, pues, son los que se van a beneficiar con este cuate. Oiga, pero se habla de que muchas veces tiene que ver el rendimiento del mismo jugador, porque ha habido partidos muy buenos en que la misma selección pues ha tenido una buena participación y el único problema es que pues no la tiran al marco. ¿Cómo ve usted en la cuestión? Porque estaban haciendo algunos análisis, precisamente estuvieron viendo algunos aspectos, ¿no?, de cómo ha venido siendo el desempeño de la selección, y en un marco muy general, el desempeño del cuerpo técnico como también de los que andan en la cancha. ¿Cómo ve usted ahí? Según la experiencia, en esos casos es que ya no hay gran comunicación de los jugadores con el director técnico. Okay. Eso es lo que sucede en esos casos. Cuando ya el equipo no está funcionando, es que ya no hay comunicación entre ellos. Oiga, don Benito, pero ya en lo privado le han de haber hecho algunas recomendaciones al Chepo de la Torre, ¿no? Me imagino yo, ¿sabes qué? Acércate con los muchachos, borrón y cuenta nueva. Hay un ambiente ahí que no es muy bueno, porque incluso el ambiente ahí entre los jugadores andaban un poco desmotivados, ¿no? Supongo yo que le han de haber hecho algunas recomendaciones ahí en lo personal al Chepo de la Torre, ¿no? ¿Cómo la ve usted? Me imagino que sí, me imagino que tal vez haya habido algo así en ese, alguna recomendación en ese aspecto. Pero de todas las recomendaciones no, ahí no valen, porque lo único que vale es el director técnico, que tenga que adecuar sus conocimientos con los jugadores y ver que tengan ese buen desempeño. Es lo único. Si mira que alguno no obedece a sus indicaciones, simple y sencillamente va para afuera. Eso es lo que debe de suceder normalmente en un equipo. Los resultados, ¿verdad? Los resultados. Si le dice a uno, échate tres maromas en el aire y cae parado, tiene que echarse tres maromas y caer parado. Así debe ser. Pero sobre todo la armonía en el equipo, ¿no? Porque parece que tuvo un altercado con un jugador, ¿no? El Chepo de la Torre, según lo que yo he escuchado. Y bueno, pues ojalá que... ¿Cuándo es? En septiembre, ¿verdad? ¿Cuándo tienen un partido con Honduras? Tienen sí. Dos juegos en septiembre y dos sí. En octubre, pero ahora en agosto van a tener un amistoso con Costa de Marfil. Es un equipo africano muy, pues, relativamente fuerte no es un equipo así como para decir va a haber una medida así, una, ¿cómo se puede decir? Una medida para la selección nacional, como un filtro, ¿no? Una medida así. Sí, una medida que diga ahora sí el equipo ya está muy fuerte. No es, dijeras, un equipo europeo, España, Alemania, pero Costa de Marfil pues no representa. Pero los partidos eliminatorios rumbo al mundial, ¿cuáles son? El de Honduras. Sí. Honduras está, sí, toca Honduras y son tres juegos que tocan en el Azteca. Y pues ya ganando el de Honduras ya prácticamente están en el mundial. Pero si pierden ese, van a tener que batallar y yo creo que ir al repechaje. Ese es el juego clave contra Honduras. Bueno, muchas gracias a don Benito Barrón por sus sabios comentarios deportivos. Bueno, sigamos hablando de política. ¿Cómo viene el gabinete? Que
Te decía que Guillermo Trejo Sal tiene grandes posibilidades de integrarse al equipo de los mexicalenses, ¿no? Que tienen grandes posibilidades de integrarse al equipo de Kiko Vega de la Madrid. Oye, ¿por qué decías que...